Sí, señores, continuamos aquí en el espacio de Levántate New York. Damos paso a este segundo diálogo matutino del día de hoy. Un invitado muy especial, ya es parte de esta casa, ha estado con nosotros en otras ocasiones y también damos la salutación a Joana García, quien es su speaker. Bienvenida, Joana. Y con Joana damos la salutación al señor Robert Jackson, quien es senador del Distrito 31 por Manhattan. Bienvenido, ¿cómo está? Bien. Muy bien. Bienvenido a Levántate New York. Gracias, señora. Ya. Empecemos por ahí, Joana, para que con el senador, que expliquemos cómo fue este proceso de que recién finalizó de este 23 de agosto en el que se ratificó para la candidatura por el Partido Demócrata al señor Robert Jackson. We'll begin with you just sharing a little bit about the process of how you became to be reelected to be the Democratic nominee for the state senate. Sure. Well, it's an easy process understanding from where we were, meaning that I was an elected public official in the city of New York as a school board member many, many years ago, and as a member of the city council for 12 years, and then as a senator already. So the process of getting to where we are now has been a road that's continuous of service for the people of our district. That's the most important thing. And as a result of the service, meaning representing them in issues of education, of housing, of food insecurity, all of the things that basically stabilizes the family, they decided that I am the one that should be the senator to continue doing what I'm doing on behalf of the people of our great district. La respuesta es que el proceso de verdad se basa en su trayectoria. Él fue presidente de la Junta Escolar por muchos años, después también fue concejal, ha trabajado en lo que es un sindicato laboral, una unión del Estado, y también como senador, y a través de eso ha proveído un servicio al pueblo, a los constituyentes, y entonces basado en ese trabajo, basado en la necesidad y cumplir con la necesidad del pueblo, porque lo que las personas quieren es una persona que los represente en cuestión de sus necesidades, y simplemente basado en esa trayectoria, en esa experiencia, él fue reelegido a seguir sirviendo y representando el pueblo en el Senado Estatal. And just need to say, how do you summarize that in a phrase? Some people talk the talk, but I've walked the walk with the people of the district, and that's important. Para concluir, ¿cómo uno puede de verdad hacer un resumen en pocas palabras? Es que algunas personas habla, pero él se dedica a hacer hechos y hechos. Señor Jackson, Francis Pérez, periodista. Usted ha dicho que gracias al trabajo que usted ha hecho, eso le reportó beneficios importantes en materia electoral y por eso ratificó su senaduría. Ahora bien, ¿usted considera que esta derrota a los aspirantes que auspiciaba Espaillat, senador Espaillat, es el inicio de la era del señor senador Espaillat? Que podría el inicio del fin y que ya ha ido perdiendo fuerza porque él asumió esos candidatos y parte de su candidato perdieron. So Senator Jackson, you said that the results were a reflection of the work that you've done. However, do you think that the results also reflect the end of the accession of Congressmember Espaillat, who has dedicated a lot of energy and effort in pushing forward his candidates? No, I don't look at it as a race where I have to run in front of him and he has to run in front of me. I look at it as far as
me as a state senator just trying to do my best to represent the people within the context of all the other elected public officials. It's not just me, it's all of us supposedly doing our best to help the people that have elected us. And clearly, the results of this electoral process, when you look at the numbers and look at where the people came out to vote, these were all of the people, not just some of the people, not just blacks, not just whites, but the diversity of Dominicans and Mexicans and all people together. That's what it is. And the message is loud and clear, in my opinion, that we, meaning we the people, want Robert Jackson to continue representing us. Yo no lo veo como una forma de una carrera entre dos personas. Para mí esto se trata de que yo estoy proveyendo un servicio y hay diferentes personas que quieren proveer ese servicio y representar. No solamente soy yo como electo oficial representando un pueblo, sino son muchas personas y se supone que juntos uno hace el trabajo para las personas. Lo que sí está claro cuando uno ve los resultados en esta época electoral que acaba de suceder es que muchas personas tomaron una decisión en quién ellos querían que los representaran. No solamente algunos sectores étnicos, no solamente los afroamericanos, no solamente los blancos, pero también la diversidad que se incluye entre los dominicanos, los mexicanos, todos juntos decidieron que quieren a Robert Jackson como su representante. Okay, Mr. Jackson, Oscar Perez, thank you for giving us the opportunity to be in our program again. It's thank a pleasure. You for having me. Okay. Spanish now. La pasada elecciones presentó una enorme división a lo interno del partido demócrata. Por un lado están los llamados conservadores y por otro lado están los progresistas. Y en este instante aparentemente los progresistas tuvieron la... ¿Cómo usted ve el futuro del partido demócrata en función de la aparente dimisión de la comunidad hispana en términos culturales con el Partido Demócrata? Por ejemplo, aborto, matrimonio homosexual y ese tipo de cosas que tienden a ser desfavorables para la comunidad latina, pero al mismo tiempo es una comunidad que económicamente es muy progresista. La ayuda del Estado, el apoyo a los sindicatos. ¿Cómo usted ve el futuro del Partido Demócrata en esos términos con respecto a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos? In the recent elections, we saw some divisions within the Democratic Party, mainly along the lines between the progressive left and the more conservative. In terms of that internal conflict, when we look a little bit more closely at the Latin American community, where some may consider themselves conservative, because culturally speaking, when you touch on topics such as same-sex marriage or as abortion, they may be conservative. When you touch upon topics that have to do with economics, they're a little bit more liberal in their leaning in regards to supporting the agenda of labor and whatnot in terms of economic development. How do you see that internal conflict as it plays out across the country? I think that's what's part of the United States of America with respect to the diversity of people from in the middle to the far right to the far left. And we've seen it in so many things. And just on as far as the insurrection of our capital, that's part of the far right, if you want to see it like that. To the left is what we want people's rights to be respected, no matter who they are, whether or not they are conservative in their religion or whether or not they are progressive. People want climate control put under conditions.
knowing that, for example, there's fires all over our country, there's floodings all over the world, you know, and that's climate control. And so we have to get on that. And so I do think that I respect everyone as an individual. I respect everyone's religion. And it's, religion is not just one religion, not just Christianity, not just Muslim, not just things like that. And I just say that we have to understand that people are people, and people have their feelings and their thoughts about education, about housing, about religion, about abortions, about all of the things that matter. And it's our job as elected public officials, when the people rise up and say, violence is too much in our city, we have to get control on that. Some people say, defund the police. Others say, no, we need to make sure that the police and fire department are there when we dial 911, that they respond. And that's appropriate. And so as an elected public official, I'm listening to what the people have to say in order for me to do the best that I can to represent them up in Albany. The members of the city council would do the best that they can to represent the people in bills and laws in New York City. And the same thing at the federal level for members of Congress and the U.S. Senate. So all of us have to do our part to keep it together. And that's the most important thing that I try to do, with respect and understanding and being open about people wanting to go left and people wanting to go right. That's their individual choice. But as an elected public official, I'm trying to do what's best for all of the people. Para tratar de verla, porque fue una respuesta bien comprensiva y buena, pero voy a hacer el intento. La verdad es que en los Estados Unidos tenemos personas que están bien para la izquierda y bien para la derecha, y hay personas que están un poco en el medio. Y ejemplo de lo más conservador, tuvimos el ejemplo de la insurrección que sucedió ese 6 de enero, que va están en la historia. Y también entonces más para la izquierda tenemos personas que hablan del clima y el impacto que tiene el clima en nuestras vidas. Lo hecho es que tenemos personas que de verdad, al final del día, el senador Jackson respeta que la persona tiene sus propias opiniones sobre lo que es el aborto, que ellos tienen su religión, que ellos tienen su forma de verdad ver sus perspectivas, individuos. El trabajo de él es a representar todo el mundo. Todo el mundo, sea conservador, sea más progresista, cuando el hecho es, y al final es unirse todo el mundo y hacer el trabajo de representar a la persona. Porque al final del día uno puede decir, hay personas que van a decir, no, quítale el dinero a la policía. Y otra persona que dice, espérate, cuando yo marco 911, es que yo quiero que se aparezca en mi puerta en la policía y también los bomberos. Entonces, al final del día tenemos que ver como electos oficiales cómo representamos, respetando que todo el mundo es individuo, pero cómo finalmente representamos a todo el mundo. Y ese es su trabajo, representando a todo el mundo y sabiendo que él es parte de un equipo donde todo el mundo se tiene que unir para hacer ese trabajo como es debido a favor del pueblo. Definitivamente la ciudad de Nueva York está siendo epicentro de una crisis humana y social, que significan los migrantes que están siendo traídos desde Texas en camiones. ¿Cuál es la solución que ve el señor Jackson a esta crisis que se está viviendo en New York? Did you understand that it had to do with the asylum seekers? Right now, New York State, more specifically, New York City is in the eye of the storm of a crisis, where Texas is sending all these asylum seekers. And what is it like? What is in your opinion, the solution as to how we can get our hands around this crisis? I guess that is the question that everyone is dealing with in New York City. Because when you look at it, these are individuals, these are people with their families that are seeking opportunity
to come to New York City, come into the United States. Not all of them want to come to New York City, because when they come here, because they're put on a bus and they're let out right here, some want to go to other parts of the country. But I do know that, and I was looking on the symbol, the Statue of Liberty is up there and says, bring us your people, your poor, those that want opportunity. And that's what the symbol is. New York City is the most populous city in the United States of America. And this is the place where if there's a light bulb, then people go to where the lights and opportunities are. So I just think that we need to open up and do what we can as a city in order to assimilate, to bring these people in, give them the basics, what they need now, and then make a determination, where do they go? Do they stay here in the United States? Meaning, do they stay in New York City? Or do they want to go up to Canada? Do they want to go out west? Or do they want to go upstate New York, where there's opportunities for employment, training? Because many of them want the opportunity to take care of themselves, their immediate family, and then be able to send money home to their families that are in need, wherever they're from. And so it's our job as a city and state, in order to do our best to assimilate these people into New York City, if in fact they want to stay here. Él siempre piensa en el símbolo, ¿verdad?, que es la Estatua de Libertad. Y la Estatua de Libertad dice, mándanos tu pobre los que están en necesidad. Y ese es el trabajo de nosotros, como personas que somos residentes y oficiales electos en la ciudad y en el estado de Nueva York, a recibir a estas personas. Muchas de estas personas ni ellos mismos tomaron la decisión de llegar a Nueva York. No tuvieron esa opción, no tuvieron ese tipo de autonomía, sino están aquí. Pero aunque están aquí, a la misma vez Nueva York representa como una luz en lo que en toda la del país. Es la luz de oportunidad, es la luz de posibilidades, es lo que representa en el resto del país. Entonces, lo importante es ayudar a las personas a asimilar, a ver cuáles son sus necesidades básicas, y entonces a ver a dónde ellos quieren ir. Después que ellos tienen esas necesidades básicas, si quieren quedarse aquí, darle esa oportunidad de a ver si quieren a Canadá, a otra parte del país. Lo importante es no solamente ayudarlos a asimilar a este país, cumpliendo con sus necesidades, pero asegurarnos que ellos tienen acceso a oportunidad y trabajo. Porque la mayoría de estas personas, lo que ellos quieren al final del día es poder ellos mismos sostenerse, ellos mismos sostener sus familias, y también cuando sea posible poder sostener la familia que dejaron detrás, atrás en su país. Señor Jackson, dos preguntas. En este sentido, ante esa panorámica, ¿no visualiza el senador que esto es como una violación de los derechos humanos? ¿Se ha visualizado eso dentro de la oficina del senador Jackson? Y también me gustaría saber, ¿a qué atribuye el senador que en un principio el senador dominicano, de origen dominicano, Adrián Espaillat, apoyara la candidatura de Robert Jackson, y en este último, en esta última elección demócrata no fue así? ¿A qué más o menos atribuye el señor Jackson que se dio esto? Son dos diferentes preguntas. Sí, dos preguntas. Primero, la primera, en lo último que dijo, de si no hay una violación de los derechos humanos de estas personas que vienen en autobuses, que vienen federal, que la gente sabe que viene, pero nadie hace nada. Y si a qué atribuye él el hecho de que en un principio se le apoyó de parte de la última instancia del congresista Adrián Espaillat cuando iba a ser candidato, y en este proceso no fue así. ¿A qué atribuye él este cambio? So one is the question. About don't you see this as a violation, a humanitarian violation, the way that the whole situation with the asylum seekers, the way that they're being transported here, and that whole situation. And then I'll ask you the follow up question about Congressman Espaillat's endorsement. So, I think clearly this is a political war that's going on between the governor
and New York in a lot of respects, and that's why he says, okay, you want them to come there? We're going to put them all on a bus and send them to you. And realistically, we cannot handle all of that and do everything else we're doing. That's why the mayor has asked help from the federal government. It takes a lot of money in order to take care of thousands of people coming in. I'm talking about, you know, tens of millions of dollars, because the most important thing, when they arrive, we have to give them a place to live, meaning first place to sleep and to transition. And so there has to be a transition center to move people to hotels or and that's what's happening even in our district in Washington Heights. They have moved families into the hotel near 181st Street, and that's an appropriate thing to do because we have an obligation under the law to make sure whoever needs housing gets it, no matter what. And so that's our obligation as humanity, to take care of one another. If we say, don't worry about them, we're not concerned about them, then we're in trouble. Because that's the type of position we don't want to have. We want to do the best we can to help and transition people to the type of stability that they're looking to have. That's what, that's why we all of us here, are brothers and sisters. All of us, doesn't matter what the color of our skin, it doesn't matter what language we speak, we're all brothers and sisters. And that's why I say to you, on the back of my driver's license is a little red heart. You know what that means, right? That if I'm brain dead, I want to donate to help somebody else live. And that's the approach that I take overall with respect to trying to help people when there's a fire or when they come and say that I've gone to other offices, but I didn't get to help. And that's why people say, come to see your office. So we just try our best to do the best we can in order to help one another. And that's what it really is. That's what life is about. Okay. I'm going to translate, then I have the follow-up question okay. that she had. Okay. So I'll try to be as quick as possible. El hecho de que lo que está sucediendo con la crisis de las personas que están viajando de Texas es que es como dime tú entre el gobernador de Texas y aquí el alcalde de Nueva York. Es una forma de, es una falta de respeto y una forma de como castigar el alcalde. Pero el hecho es que ya cuando esas personas están aquí, estamos hablando de derechos humanos, el derecho que ellos tienen es que nosotros lo ayudemos, porque eso es lo que uno tiene que hacer para cada ser humano, especialmente que aquí en la ciudad, en el estado de Nueva York, es una ley que a nadie se puede negar vivienda o a dónde dormir. Eso es algo que nunca se le puede cerrar la puerta, y hemos visto en la última semana dos instantes donde se han negado tener refugio. Entonces lo que siempre dice el senador es que al final del día siempre, nosotros somos hermanos y hermanas y no tenemos que ayudar. Él mismo usa su propio, como él mismo, él usa el ejemplo de que si da el caso donde él está, no sé cómo se dice brain dead en español, cerebralmente incapacitado. Muerte cerebral. Gracias. Él tiene un señal que es un corazón en su licencia de conducir y de manejar, que dice que él quiere donar sus órganos, porque al final del día quiere hacer todo lo posible para ayudarle al ser humano, sea en vida, sea en muerte. Y ahora voy a hacer la pregunta. Déjeme hacerle una pregunta. Pero había una pregunta. La otra pregunta que conteste. Sí. I'm going to ask you a question. Okay. Voy a traducir la pregunta, pero voy a hacer un breve paréntesis, que el congresista Espaillá nunca en el pasado endosó a Robert Jackson. So yo quiero hacer esa aclaración porque yo vi otra entrevista y hubo un pequeño
aclaración, pero el senador puede aclarar. Es válida. Sí. Okay. So the question is, how do you feel that the Congressman Espaillá, on one occasion, one of your races, endorsed you, and now he didn't, like it was a change course? I did a parenthesis and just clarify the naturality. He never actually endorsed you in any for Senate. So I just wanted to tell you. Adriana, when you're talking about, I guess you're talking about the 2018 electoral process. No, he never endorsed my candidacy. In fact, I was running against Marisol Alcantara and some other individuals, whoever was in there. No. Tiso Pina. The bottom line is that I'm a member of a Democratic club. And the Democratic club that I belong to, Uptown Community Democrats, is a very diverse club and encompasses the 72nd Assembly District and the 71st Assembly District. And I've said to Adriano that our club, your club, is not the only one in Northern Manhattan. There are other Democratic clubs, and that you have to understand that. And so just like he runs for office and runs people for office, so do our Democratic Club. There's county committee, there's district leaders, there's state committee members. All of these are positions within the Democratic Party. And as a result of that, you know, we basically run members against each other, because that's democracy. And that's what this campaign was about. It's about democracy, where people, there were, how many people running in this senatorial district? There was four of us. Yes. Four. And so people have a choice. And that's democracy. Versus, this is all you have, one person, and you can either vote for that person or not vote for them. But democracy wins. Okay. And that's what it was about. I'm going to translate, and then I add about the no IDC. Okay, yeah. Okay. Voy a traducir, y como la persona que maneja el escenario del escaño política, yo quiero explicar un poco lo que pasó en el 2018, donde las personas tienen la impresión que España apoyó a Jackson, porque lo he escuchado varias veces y yo quiero aclarar lo que sucedió. Estuvo el reverendo Rubén Díaz. Sí. Yo voy a. Sí. El senador dice que él tiene un club demócrata que se llama Uptown Community Democrats. Es un club bien diverso, diferentes personas de diferentes partes, que representa Club Democrático del Alto Manhattan. Sí, Uptown Community Democrats, Club Democrático del Alto Manhattan. Los Club de Demócratas del Alto Manhattan. Sí, aunque se dice que los nombres no se traducen, ¿verdad? Uptown los nombres personales. Personales, sí. Entonces, ese club representa el Asamblea 71 y la Asamblea 72. Y lo que siempre el senador Jackson le ha comunicado al congresista Espaillá, que nadie es dueño de ninguna parte de la comunidad. Y tal como el congresista tiene su derecho a postular personas para diferentes escaños políticos, sea de diferentes niveles, pero también bien lo bien básico que es County Committee, que es como representaron su bloque para el Partido Demócrata, sea delegados judiciales, que tal como el congresista tiene ese derecho, también tiene el Club Demócrata, porque el senador no domina ese club, es fundador de ese club, pero no domina, pero el club también tiene ese mismo derecho. Entonces siempre eso a veces crea un poco de tensión entre los dos, pero es lo que siempre se abarca, es que esto es, estamos en Nueva York, estamos en Estados Unidos, y esta es la democracia. Uno tiene derecho de postularse sin que alguien diga que no puede. Ahora yo quiero rápido añadir. En el 2018, lo que muchas veces no se discute, en lo que un ingrediente, un factor muy importante que impactó fuertemente los resultados de las elecciones, donde se incluía el senador Jackson y la senadora en ese entonces, Marisol Alcántara, es que ella al principio fue una aliada de congresista de España. No vamos a borrar esa parte.
ellos estaban en el mismo club y él fue como en otras palabras, que no me gusta de verdad usarla cuando hablamos de política, pero él fue como su padrino político, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió es que ella inmediatamente se alió y hizo una alianza en Albany con los republicanos, en cuestión de que aquí ella se eligió como una demócrata, pero ella y otras personas, el grupo se llamaba IDC, que se llama la Conferencia de Demócratas Independientes, eran como 6 o 7, hicieron una alianza. Con los republicanos. Ahora, es importante recalcar que en Albany, en la legislatura de allá arriba en Albany. Es decir, ella traicionó a los demócratas. No voy a usar esa palabra, pero eso es lo que entonces en las elecciones se dijo, que ella traicionó a los demócratas porque a veces el voto más... Creo que Reverendo Díaz era parte de ese grupo también. No sé, yo no okay. Seguía. No creo oficialmente, no, porque el IDC se creó un poco después. Yo creo que usted está hablando de, a lo mejor cuando estaba bajo espada o algo, exacto, algo exacto, y era algo diferente. Entonces lo que sucedió es que cuando estamos viendo los números, los demócratas, los que fueron elegidos como demócratas, representaban la mayoría en esa conferencia. Pero 6 o 7 de esos demócratas hicieron alianza con los republicanos, que representaba la minoría, y le dieron el poder sobre la conferencia completa a los republicanos. Entonces hicieron alianza, y entonces en esa alianza con los republicanos, y los republicanos tienen poder, se bloquearon ciertos proyectos de leyes. Lo que sucede aquí es que aquí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, no se puede hablar de otra parte del estado, es una ciudad bien demócrata, ¿verdad? Donde uno siente orgullo diciendo que es demócrata. Y dije, espérate, yo... Entonces lo que sucedió es que muchas de las personas, hablamos de los progresistas, abrieron los ojos porque era algo que había sucedido. Pero le dijeron, espera un momento, una latina, una primera dominicana en el Senado, ¿verdad? Pero hizo alianza con los republicanos. Eso no es aceptable. Entonces lo que sucedió era lo que se llama la ola azul. No sé si recuerdan que la ola azul cogió dominio sobre lo que es la política en todo el estado de Nueva York, no solamente era aquí, porque sucedió en otro estado. Entonces, en esa contienda también estaba Tiso Piña. Había un momento donde el congresista Espaillat con mucho orgullo decía que no había más progresista que la tal Marisol Alcántara. Pero después lo que sucedió, y yo no estoy basado esto en rumores, esto está documentado, lo que sucedió es que cuando el congresista a veces tenía audiencia pública, había personas que estaban protestando, preguntándole por qué usted no dio una persona que hizo alianza con los republicanos. Okay. Entonces hubo una conversación ahí, entonces se alejaron. Al final del día, la persona quien el congresista apoyó públicamente fue al señor Tiso Piña. Señor Jackson, con todo el respeto que me merece, el mundo está convulsionado. La guerra irá de Ucrania y Rusia. Estados Unidos permanentemente ayuda, 54 mil millones por un lado, 40 mil más aprobados, 1,000 millones en paquete, una serie de dinero. Pero resulta y viene a ser que en este país ahora mismo hay una inflación galopante, hay falta de políticas públicas para reducir la violencia, para reducir la droga, para el efecto que causa. Y el aspecto de la violencia es increciendo. Vemos las bandas. ¿Cuál es su visión? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué entiende usted que su gobierno, que ha sido cuestionado y está siendo cuestionado por los republicanos y por la población, y que pudiera en un momento determinado electoral hacerle mucho daño, efecto y hasta sacarlo del poder? ¿Cuál es su parecer?
With all the respect that that you deserve, when we look at what's going on globally in terms of Ukraine, in terms of other parts of the world, and the impact that that has, and when you look at how this nation has given billions and billions of dollars towards that conflict and not helping the situation at all, resulting in actual inflation. And while this is going on, we see a rise in drug abuse. We see a rise in violence. We see a rise in quality of life issues that are really not sustainable. And so as this is going on politically, and the Republicans are actually attacking this, this is an agenda that is being that is resulting, this is an agenda that's a result of the decisions that are being made by your party. What is your vision in terms of how we resolve this, or how we move forward understanding these realities? I guess if I had the answer to that, I would be the leader of the world. And in fact, it's a very complicated situation. But I go with advocating peace is very important. Advocating peace and unity is very important, because it not only is impacting the United States and the economic situation here, it's dealing with the whole economic situation around the world, and people are dying. And you know, it's about, I guess, the United States wanting to put forward its position to help countries that are being, I guess, attacked by other countries. But there's so many attacks going all over the world. So I can only say that we should have a deep, instead of having only the military situation, we should have a Department of Peace in Washington, D.C., that would deal with peace on earth for all people. And that's important, to work together for peaceful solutions to global conflict that impacts, from a quality of life point of view, everyone around the world. So I can only say that as an ambassador for peace, that's what I would try to do. And the first thing you have to do is make sure that the people that you represent here in the United States is being taken care of. That's the most important thing. Edki, fuera algo diferente si él fuera el líder global, porque es una pregunta muy importante y muy compleja, porque eso lleva mucho tipo de diferentes soluciones. Pero él se abarca en que hay conflicto en todas las partes del mundo, y eso es algo de bien desafortunado. Incluso sabe que lo que está sucediendo en este caso, de cuando estamos hablando de la Ucrania, es que este país toma una decisión de cuando aliados están atacados, que uno le manda ayuda. Pero la realidad es que tenemos que también ayudar a los que están aquí, porque hay muchas personas que están sufriendo globalmente, y que deben de invertir tanto dinero en lo que es un departamento de armas. Para él una solución sería invertir un departamento de paz, porque eso es lo que merece todo el ser humano, por donde quiera que está global, porque eso mismo es un derecho humano que todo el mundo merece, paz. Y si él tuviera ese poder, él fuera el embajador de paz, porque eso es lo que él quiere darle a todo el mundo. Nosotros queremos agradecer en esta mañana nueva vez la presencia aquí, por hacernos espacio en esa agenda apretada que sabemos que tiene el senador Jackson, y que nos haya dispensado este tiempo, estar abierto siempre para compartir con nosotros. Quedan muchos temas, sobre todo lo que fue, cómo fue la población y el segmento poblacional de los dominicanos en este proceso, pero eso va a ser para otro tema, porque sabemos que usted tiene una agenda apretada y todavía resta de aquí a noviembre. Gracias por habernos dispensado este tiempo, senador. She's expressing gratitude for having you here and fitting them into your tight schedule, and there's more time to come back. Well, I thank you for having me, and I wish that I had all of the answers that will resolve the conflicts locally
and globally. But we have to constantly work at it, and that's why I say that put a hand out for peace and working together in unity on behalf of all the people. Gracias por tenerlo aquí, y en lo que él dice que quisiera tener todas las respuestas perfectas para lo que está sucediendo aquí y global, lo único que sí él puede afirmar es que él saca la mano siempre para ofrecer la paz y pedir que todo el mundo trabaje en unidad para ayudar a todas las personas. Bueno, con esta participación del senador Robert Jackson por el Distrito 31 y todo lo que resta de aquí a noviembre, esta es la primera en este interín de otras visitas aquí a los estudios de Levántate New York. Un ejemplo, porque siempre que acudimos al senador está presente y acude con nosotros. Esto da una muestra de humildad que nosotros tenemos que reconocer en este tiempo. Gracias, senador, por haber estado aquí con nosotros. A Joanna, gracias como siempre por haber estado aquí como speaker del senador Robert Jackson del Distrito 31 de Manhattan. Gracias, Francis. Llegamos al final del día Muchas de hoy. Gracias, senador. Un privilegio, Oscar Pérez, que tuvo que retirarse un poquito antes. Providencia Rossi. A despedirnos, no antes sin felicitar a los mexicanos que hoy están celebrando su independencia. Así que felicidades a todos los mexicanos en su independencia. Así es, señores. Nuestro productor ejecutivo Rafael Díaz. Gracias, señores, por estar. Y a Melvin Hiraldo, que está con nosotros en este tiempo acompañándonos. Mañana es el compromiso para que nos acompañe en otra entrega de este espacio de Levántate New York. Cuídense mucho. Hasta entonces, si Dios quiere. Hasta mañana.